Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama y toda nuestra provincia Huaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente al jueves 11 de febrero del 2021, año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Iniciamos el programa con información importante desde Huaral. Estamos con Bonnie Salvador. Se ha registrado un hecho policial a esta hora de la mañana, a esta hora ya de la tarde. Bonnie, adelante. Muy buenas tardes. Te escuchamos. Bien, ¿cómo estás, Gina? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, amigos, seguidores y oyentes del Líder Chancay? A esta hora, informando en vivo desde la provincia de Huaral, lo que viene aconteciendo exactamente en el exterior de la institución educativa 2046 en La Huaquilla, se ha presentado hoy en horas de la mañana un hecho de sangre. Un sujeto de aproximadamente 25 años de edad habría sido víctima de 4 impactos de bala aquí en el exterior de La Huaquilla. En el lugar de los hechos yace el cuerpo de este joven desafortunado y también permanece el vehículo de la empresa El Casmeño, un mototaxi de color azul, el de placa 3490TA, con número de empadronamiento 1180. Según manifiestan, hemos podido recabar un poco de la información, el joven habría alquilado esta mototaxi hoy en horas de la mañana. Sería su inicio de trabajo desde hoy, y hasta el lugar está también el dueño del vehículo, de quien sale a nombre esta moto, esta mototaxi. Está también aquí esperando que la policía, que ya se encuentra en el lugar de los hechos, culmine con las investigaciones del caso. Han procedido a destapar el cuerpo, Gina, por eso es que no lo acercamos mucho, porque el cuerpo se encuentra destapado a esta hora, y por respeto a los familiares y a lo que está aconteciendo, vamos a tratar de no enfocarlo mucho. Están culminando con la revisión de los impactos de bala que ha recibido este sujeto de aproximadamente 25 años. Lo que refiere el dueño del vehículo es que desde anoche recién habrían entrado en conversaciones y le había solicitado le alquile esta unidad para que él pueda trabajar, sin saber lo de este lamentable incidente que habría ocurrido hoy en horas de la mañana. En el lugar, personal de investigaciones, Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, están llevando a cabo todo el recojo de la información para que puedan trasladar ya el cuerpo hasta la morgue de Chancay, donde va a poder llegar los familiares a solicitar el cuerpo y darle cristiana sepultura. Lamentable lo que viene ocurriendo una vez más aquí en la provincia de Huaral. Huaral viene siendo un escenario de lamentables acontecimientos. Hace unos días estábamos en una balacera, también habríamos estado en otro hecho de sangre donde han cobrado otra víctima, y hoy nos despertamos con otro lamentable incidente donde un joven de aproximadamente 20, 25 años yace tendido aquí su cuerpo en el exterior de esta institución educativa pública. En el lugar, curiosos de este lugar, moradores, están aquí también, ¿no?, queriendo observar los trabajos del fiscal y de la policía, quienes están realizando, ¿no? Aquí parece que gana más lo que es la curiosidad que respetar esta cuarentena focalizada de la que estamos viviendo, y la que, dicho sea de paso, vale mencionar, Gina, se ha anunciado que Huaral continúa con 15 días más con esta situación, ¿no? Y sin embargo, pese a todas estas restricciones, pese a todo el tema que ameritan una cuarentena focalizada, todavía aún se siguen observando estos lamentables hechos aquí en Huaral. A unos metros nada más nos encontramos de la Plaza de Armas, estamos a pocos metros de la Plaza de Armas, de la comisaría, pero sin embargo seguimos presenciando este desafortunado desenlace que ha tenido este joven de aproximadamente 25 años de edad. Hemos estado observando el trabajo de los fiscales y de las personas encargadas de este levantamiento del cuerpo, y el joven, quien en vida fue, presenta una ruptura en el brazo. Acaba de llegar entonces otro vehículo, al parecer
serían los encargados de trasladar este cuerpo hasta la morgue de Chancay. Sí, precisamente. Han llegado ya a la camioneta donde van a proceder a trasladar el cuerpo hasta la morgue de Chancay. Estamos en vivo para el líder informando lo que viene aconteciendo aquí en la provincia de Guaraldina. No sé si hay alguna pregunta en estudio. Sí, Bonnie, quería consultarte el tema. ¿A qué hora más o menos habría ocurrido esto? ¿Se tiene alguna precisión al respecto? Sí, esto habría ocurrido a promediar las 11 de la mañana, Gina. Y se ha esperado la presencia del fiscal y el personal de la policía que está a esta hora aquí para poder realizar las investigaciones del caso y culminar, ¿no?, con todo el tema de los peritos para poder trasladar el cuerpo. Aproximadamente a las 11 de la mañana nos hemos enterado, ahí están contabilizando los casquillos. Hay 3 casquillos de balas en el lugar de los hechos y esa es la mototaxi de color azul que está abandonada, pero ya se aclaró que el joven, el fallecido, lo habría alquilado y aquí por inmediaciones está su dueño esperando recoger su vehículo, ¿no?, y explicar cuál habría sido la situación en la que está inmersa esta unidad abandonada aquí en el lugar de los hechos. Claro, claro. ¿Nos repites la zona, un favor, donde ha ocurrido esto? Sí, bien, bien. Estamos en el exterior de la institución educativa 2046, La Huaquilla, a unos metros nada más del cementerio de Guaral. El cementerio de La Huaquilla está en este extremo, para este lado, y aquí en toda la esquina y precisamente en la puerta del colegio habrían ocurrido estos lamentables hechos hoy en hora de la mañana, ¿no? El desafortunado desenlace de este joven de 25 años de edad, quien hoy iniciaba su semana para poder trabajar, pero encontró lamentablemente la muerte de esta manera. Permanece ahí su cuerpo. En el otro lado están los familiares, han llegado a reconocerlo y también están a la espera, ¿no?, de lo que puedan poder saber por parte de la policía. Ahí están los encargados circulando los proyectiles, los casquillos. Ahí están, permanecen 1, 2 y el tercero. Ahí están los 3 proyectiles siendo exactamente circulados por el personal de la policía que ha llegado hasta aquí para poder continuar recabando la información. También comunicarles, ¿no?, brevemente, ahí está el cuarto proyectil entonces. Quinto proyectil. Y parece que son más de 3. Continúa la policía aquí ya en el lugar con el recojo de la información y circulando todo lo que es la evidencia. Gina, comentarles también brevemente a todos nuestros seguidores que hoy en horas de la mañana en nuestra página Líder Chancay están ya las imágenes exclusivas de la vacunación a todo el personal médico del nosocomio guaralino, la visita inopinada del consejero Arrieta, quien ha llegado, pues, no, tras las distintas manifestaciones de las personas que llegan hasta el hospital y con el tema del oxígeno, ¿no? Parece que no se les abastece, se les da fechas bastante largas, por ejemplo, solicitas hoy y tienes que llegar el sábado, y todo ello, enterado el consejero Arrieta, ha llegado para poder recabar esta importante información. Se ha entrevistado con el director, y bueno, al parecer la solución sería un booster más grande, para que pueda abastecer más balones de oxígeno y así ya se culmine con toda esta odisea de poder conseguir oxígeno, no solo en Guaral, sino en las distintas provincias y distritos que realmente lo necesitan y ameritan. Esto nace a raíz de que en horas de la mañana un medio difunde el traslado de balones de oxígeno hasta Cañete. Y bueno, el consejero se mostró a favor de, porque estamos para ayudarnos con nuestros hermanos cañetanos, estamos para poder brindar el oxígeno a todas las personas que lo requieran, tanto en Cañete como en Chancay, en Guaral y en todas las provincias y distritos. Hay personas de todos lados, ¿no? Y es lo que él refiere. Si hay un guaralino en Cañete y lo necesita, se le puede enviar y viceversa. Entonces, es el tema que también se tocó ahí en horas de la mañana en el hospital.
que se cruzaba con esta información, pero hemos llegado también hasta aquí para poder continuar llevando información de primera mano a todos nuestros oyentes y seguidores. En la página del líder Chancay están las entrevistas y declaraciones de estas dos importantes autoridades para poder aclarar toda esta situación de la planta de oxígeno y su funcionamiento y llenado de los balones para que la población guaralina lo pueda tomar en cuenta. Bien, Gina, ya están culminando entonces aquí en el lugar de los hechos de recabar la información y van a proceder a mover el cuerpo, embolsarlo. Ahí vemos en imágenes, van a proceder a embolsar el cuerpo para que sea trasladado hasta la morgue de Chancay. ¿Hay alguna otra pregunta en estudio, Gina? No, ninguna, Bonnie. Gracias, May. Si podemos ir a otro punto de la ciudad, en todo caso también tú retirarte, ¿no? Porque vemos que hay bastante gente alrededor, así que hay que tratar de mantener la distancia si otros no lo hacen, en todo caso tú, ¿no? Sí, Gina, es de verdad, parece como lo refería al principio, ¿no? Acá la gente más lejana lo que es la curiosidad que respetar la cuarentena focalizada y ver el morbo de este cuerpo aquí en el exterior de esta institución educativa, ¿no? Más las damas, mototaxistas, todos ellos están aquí a la expectativa de todo lo que pueda ocurrir. Igual estamos con nuestro debido distanciamiento social para poder llevar la información debida hasta nuestro medio, ¿no, Gina? Claro, claro. Muchas gracias, Bonnie, muchas gracias. Regresamos luego. Bien, Gina, adelante en estudios. Muchísimas gracias. Ahí teníamos entonces las imágenes de este hecho que ha causado mucha preocupación en la ciudad de Guara, en la zona del agua aquí, es que han asesinado a esta persona y que, por supuesto, causa preocupación entre los vecinos guaralinos. Continuamos con Líder Noticias, ya se va a proceder en breve al levantamiento del cuerpo. Continuamos con el programa, y el día de hoy en la mañana se ha iniciado la vacunación a los médicos del hospital de Chancay. Queremos presentarles precisamente esta parte que fue transmitida por la oficina de comunicaciones del hospital de Chancay, donde se procede a vacunar a una usióloga, mencionan ahí, Francesca, y vamos a presentarles esta parte precisamente del proceso de vacunación. Francesca Cabrera Toribio, médico usiólogo de nuestra institución, quien desde el inicio de esta pandemia ha estado al pendiente de los casos que llegaron a nuestra institución producto de esta enfermedad. No junto a ella, los demás médicos de nuestra institución, incluido el personal de enfermería, el personal técnico, en todo momento han estado prestando atención, prestando apoyo a estas personas con la finalidad de poder recuperar su salud. De esta manera, entonces, estamos ya iniciando ese proceso de inmunización a nuestros héroes, quienes forman la primera línea de batalla contra la COVID-19. Esta es la primera dosis que se viene aplicando entonces a la doctora Francesca Cabrera Toribio, médico usiólogo de nuestra institución, y posteriormente se aplicará la segunda dosis. Bien, ahí podemos apreciar entonces, ya la doctora Francesca ha sido uno de los primeros médicos en nuestra institución que está siendo inmunizado. Tal como lo indica el protocolo, ellos tienen que descansar un promedio de 30 minutos. Vamos a invitar entonces a la licenciada Emma Damaso Bazán, quien también es enfermera de la unidad de cuidados intensivos en nuestro hospital de Chancay, quien también está de esta manera iniciando su proceso de vacunación contra la COVID-19. De esta manera, el hospital de Chancay está protegiendo a sus héroes para que ellos a la vez puedan proteger la salud de la población chancayana. Vamos a continuar entonces con este proceso de vacunación a la licenciada Emma Damaso Bazán, enfermera de la unidad de cuidados intensivos, como lo mencionó la... Esto fue parte entonces de lo que correspondió
esta mañana cuando se ha vacunado, se ha iniciado la vacunación al personal de salud del Hospital Hidalgo Atoche López del distrito de Chancay. En esta oportunidad, precisamente, uno de los médicos que el primero en vacunarse ha sido el doctor Mirko Molina. Y estamos precisamente con él para conversar unos minutos. Sabemos que está trabajando, pero igual, doctor Mirko, no sé si nos escucha, por favor, su saludo. Si puede prender la cámara, su saludo para nuestros oyentes y para que nos comparta esta experiencia, doctor. Muy buenas tardes, por favor. Su saludo al pueblo de Chancay. Compártanos esta experiencia de las vacunas, finalmente, en el hospital de Chancay. Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a tu público oyente de Líder Noticias en Chancay y en todo a nivel nacional. Sí, bueno, hoy día se ha iniciado la vacunación aquí en el hospital de Chancay. Es un hito importante, es un momento importante para todos, ¿no? Para todo el sistema de salud, ya que hemos empezado con la vacunación. Es una forma de cómo nos estamos protegiendo también nosotros y estar un poco más seguros, por lo menos para seguir dando la brega en esta epidemia, ¿no? Sí, doctor, coméntenos en primer lugar qué le pareció, ¿no? Ayer cuando llegaban las vacunas, qué sintió. Bueno, por lo menos nosotros cuando llegó al Perú, todos lo vimos a través de los medios de comunicación, sentimos mucha alegría, al margen que todavía nosotros no nos vamos a vacunar, pero el personal de salud sí. Coméntenos un poquito. Sí, pues, bueno, definitivamente las vacunas también significan la esperanza para que esto ya acabe, ¿no? Es una situación bastante difícil que todos hemos vivido y estamos viviendo todavía, estamos en pleno segunda ola, y definitivamente las vacunas pues representan una esperanza, ¿no? A esta mejoría que todos queremos, tanto en la salud, en el tema social, en el tema económico, ya que esta enfermedad ha calado fondo en todos los sentidos y en todas las áreas a nivel nacional y a nivel mundial. Y bueno, la llegada de las vacunas ayer fue bastante agradable ver, y ya era una realidad, ¿no? Pensamos en algún momento que no íbamos a alcanzar a vacunarnos, ya que solo llegó cierta cantidad de vacunas, pero felizmente sí se ha calculado aparentemente considerando a todo el personal que está en primera línea y los que estamos dando pues la cara a seguir atendiendo, ¿no? Nuestra vocación, sabíamos desde un primer momento que el abrazar la carrera de medicina es a veces de sacrificio, no solamente en cuanto al estudio, sino de sacrificio en cuanto a estas situaciones que a veces uno nunca pensaba pasar una pandemia, así como la que estamos pasando, pero bueno, nos ha tocado vivir esto a nosotros, y creo que estamos capacitados ahora, un poco más alentados, ¿no? Con la vacuna, sabemos que no debemos bajar la guardia, esto solamente es un refuerzo a que nosotros sigamos adelante atendiendo a nuestros pacientes, ¿no? Claro, claro. Doctor, usted sabe también que en el Perú y a nivel mundial hay una corriente, ¿no?, antivacunas. Sin embargo, usted que ha atendido pacientes COVID, usted que trabaja dentro del hospital de Chancay, ¿qué le diría a los vecinos de nuestro distrito a fin de que acepten finalmente vacunarse cuando llegue el momento? Bueno, las vacunas se han convertido en parte importante en nuestra vida. Creo que no hay persona que en este momento esté o no tenga la secuela de una enfermedad si es que no hubieran existido las vacunas. Las vacunas nos la aplican apenas nacemos, es una norma mundial, y con eso se ha estabilizado, se han mejorado los estándares de calidad de vida de muchas personas, ¿no? Todavía hay ciertas corrientes en el sentido de la antivacuna, pero yo creo que es ir en contra del avance de la medicina, ¿no? Si el hombre con conocimiento, con su sapiencia, con su ciencia, puede cambiar el curso de una enfermedad en el sentido de que puede protegerla
a casos extremos, a casos graves, ¿por qué no vacunarlos, no? Hay corrientes ya muy, muy histriónicas, en mi opinión muy personal, que piensan que nos van a aplicar un chip, nos van a aplicar, que nos van a dominar, pero no se dan cuenta que poniendo todo en TikTok, todo en Facebook, todo en Twitter, están siendo más notorios que les pongan un chip, ¿no? Bueno, es mi opinión muy personal, así que yo creo que no, las vacunas están científicamente estudiadas, la ciencia felizmente ha avanzado y ahora con esta pandemia y con la globalización, nosotros los médicos lo hemos visto de una forma mucho diferente, ya que los avances de los estudios, los reportes clínicos científicos de los países, de todos los países del primer mundo y los que mejor estudian y mejor tecnología tienen, la teníamos al tocar del dedo en el celular, ¿no? Y podíamos estar a la misma, al par que cualquier hospital en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier parte del país, porque los reportes científicos estaban ahí, gratuitos, inmediatamente. Apenas salía un reporte científico, era cuestión de la distancia en el tiempo, y estábamos nosotros a la vanguardia de eso, ¿no? Entonces, yo creo que los estudios de las vacunas, todavía muchas están todavía en fase de experimentación, para darle mayor seguridad, no para determinar si son seguras, para darle mayor seguridad. Yo creo que las vacunas son parte importante de nosotros y en esta enfermedad, estas representan una esperanza para mejorar. Ayer, al llegar las vacunas, había trabajadores de acá que se emocionaban porque decían que habíamos perdido familiares y que esto es una esperanza para que no muera más gente, ¿no? Doctor, y en el caso de Chancay, ¿cómo están los casitos? Más o menos, ¿de qué edades están entrando? ¿Se les agrava rápido, parece, en este año, por lo menos, la situación de su salud, no? Bueno, la tendencia en el hospital es la misma tendencia que está ocurriendo a nivel nacional. Son en promedio, generalmente pacientes jóvenes, ¿no? De todas las edades. Ha habido también pacientes niños, ha habido niños. Ya en esta segunda ola sí se han presentado niños con sintomatología. Ha sido muy diferente a la primera ola, definitivamente. Entonces, eso es uno de los puntos diferentes. Lo otro, que lastimosamente, es que los pacientes a veces están llegando un poco complicados porque están subestimando la enfermedad y están automedicándose, que es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Sin tener ningún criterio médico, sin tener ninguna asesoría médica, se automedican porque le dice el vecino, la vecina o alguien, y entonces no es lo ideal. Están llegando pacientes en algunos casos graves, manejados inadecuadamente, y lo cual se pide a la población. Ya la enfermedad se va conociendo cada vez más, ya hay un año de conocimientos, y ya se van manejando mejor los pacientes, pero lo que se les pide es que los primeros síntomas, ya, yo creo que no debe haber ningún peruano, ningún chancayano que no sepa cuáles son los síntomas de gripe y no estar todavía pensando si es que esto será gripe o será coronavirus. Están bien definidos casi los síntomas y tienen que estar, ¿no? Lógicamente, el llamado es a la responsabilidad social, que si yo ya tengo, si ya me confirman, ¿no? Con una prueba que tengo el coronavirus, quedarme en mi casa, ser responsable, porque lastimosamente estamos viendo adultos mayores que se han cuidado en la primera ola, que ahora porque los fueron a visitar o porque los han ido a ver o por la Navidad o por un cumpleaños, están celebrando el cumpleaños, lastimosamente están llegando mal y están terminando falleciendo de estas personas, las más vulnerables principalmente, ¿no? Claro, claro. Y en el caso de los niños o adolescentes, cuando se enferman o tienen otra enfermedad preexistente, ¿también se le agrava su salud o no necesariamente? Definitivamente las coexistencias de enfermedades preexistentes, en el caso de niños, principalmente el asma, es una de las que más se complica, ¿no? Tanto en niños como en adultos en general. No, en los adultos ya sabemos el tema de la obesidad, el tema de la diabetes, hipertensión, hipertiroidismo. Esas, bueno, definitivamente siguen siendo factores de riesgo. Pero en los niños, bueno, la presentación más común son con síntomas digestivos, ¿no? Tipo dolor abdominal, tipo diarrea, que a veces se subestiman y a veces son casos que
pueden llegar a complicarse, ¿no? Pero en general, yo creo que siempre no tener miedo a acudir al hospital. A veces hay pacientes que no quieren venir al hospital porque hay coronavirus, pero si es que es de coronavirus, tienen que ser manejados adecuadamente, ¿no? Entonces, yo creo que el llamado es a que acudan, busquen información. La tecnología nos permite buscar información, no creer los fake, los correos, las cosas erradas de a veces de gente equivocada, que muchas veces lo que quiere es crear caos y pánico, y en general no se sustentan en ningún criterio científico, ¿no? Creamos a su médico, a quien corresponda, a quien cada uno de ustedes tenga a su médico de cabecera y que haga caso justamente para que puedan ser atendidos adecuadamente y a tiempo, ¿no? Claro. Doctor, para finalizar, por favor, haga un llamado a la población de Chancay. Vemos todavía, hasta ayer por lo menos, yo he visto gente que transita sin mascarilla. Qué difícil se le hace, ¿no? Poder usar la mascarilla, y no son pocos, lamentablemente, no son mucha gente que anda sin mascarilla, como suponemos que habrá tenido la enfermedad y se creen pues inmunes, ¿no? Sin embargo, la recomendación siempre es de parte de los médicos a que se continúe con el uso de la mascarilla. Bueno, las medidas de protección siempre van a ser las mismas, ¿no? Y el llamado es a que la gente cumpla eso, no porque lo decimos, sino porque verdaderamente protegen. El uso de la mascarilla, el uso correcto de la mascarilla, porque la gente se pone de la forma más inadecuada, y yo muchas veces les digo, mejor no te pongas la mascarilla si la vas a tener debajo de la nariz, porque el virus entra por la nariz, por la boca, y muchas veces, y en algunos casos por la vista, ¿no? Por el contacto de la mucosa. Entonces, el uso correcto ya está demostrado, han salido ya estudios científicos de que la mascarilla, la distancia social, son las mejores, y el lavado de manos, perdón, son las mejores medidas de protección, son lo que está salvando la vida, ¿no? Las vacunas en el país van a demorar por un poco en vacunarse, pero eso no implica de que no tenemos que protegernos. Ya tenemos que acostumbrarnos a andar con mascarilla, ¿no? Tenemos que cambiar muchos hábitos, no compartir utensilios de alimentación, ¿no? Tenemos que cambiar hábitos, y eso hace que nosotros vamos a mejorar en nuestro sistema de salud. El sistema de salud que siempre ha estado tan venido a menos, ¿no? Las camas UCI, a pesar de que han crecido, pero igual no abastecen la gran cantidad de pacientes que requieren. Entonces, lo que no tenemos es que la población no tiene que esperar venir en mal estado para que se le pueda dar una ayuda o una necesidad de cama UCI. Las medidas de protección son básicas, son simples, son fáciles de cumplir. Y eso es lo que hasta ahora ha venido protegiendo y ha demostrado por todos los tipos de estudios, por todos los tipos de paciente o de formas que se han comprobado, siguen siendo las mejores medidas de protección. Efectivamente. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, usted fue hoy uno de los primeros vacunados, según la información del Hospital de Chancay. Sí, bueno, tuve la suerte en ese sentido, y creo que las dosis están para todos los colegas médicos, las enfermeras, las obstetricias, todo el personal que estamos aquí, que estamos comprometidos con la población, y lo que les pedimos es que nos ayuden, y la mejor forma que nos ayuden es usando correctamente las mascarillas, lavándose las manos, no saliendo sin ningún motivo, ¿no? Eso hace que, porque si esa persona que sale y usa mal la mascarilla, no solamente me puede contagiar a mí, sino puede contagiar a muchas otras personas que son más vulnerables que uno. Entonces, seamos responsables, seamos socialmente responsables y hagamos las cosas correctas. Y gracias, y siempre sé que en tu canal estás siempre tú propugnando el uso correcto de los medios de protección, y eso es importante. Nunca debemos cansarnos, no porque ya le he dicho 10 veces, díganle 20 veces a la persona que no se lo pone. No se enojen, solamente es una forma de decirlo, pero todos nos tenemos que proteger. Esto es un tema no de las autoridades, no de los medios de comunicación, no de los doctores. Todos somos ciudadanos y todos tenemos que protegernos. Efectivamente. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Declaraciones del doctor Mirko Molina, médico del Hospital de Chancay, quien el día de hoy fue vacunado también. Vamos a presentarles precisamente ese momento cuando una licenciada de enfermería es vacunada.
Y también luego ya el doctor Mirko Molina. Queremos compartirles precisamente esas imágenes para nuestros vecinos del distrito. Este proceso de vacunación con el personal asistencial, quienes forman la primera línea de batalla contra la COVID-19. Posteriormente se ampliará este proceso de vacunación al personal administrativo y luego vamos a iniciar, tal como lo está mencionando el Ministerio de Salud, el proceso de vacunación a la población vulnerable, ¿no? La finalidad es poder inmunizarnos y estar protegidos contra la COVID-19. Bien, entonces ya tenemos la vacuna, la licenciada en Madama Sabazón, quien también tiene que reposar. Vamos a invitar ahora al doctor Mirko Molina Morote, médico traumatólogo también del Hospital de Chancay, quien también va a formar parte, va a formar parte de este proceso de vacunación. Es importante resaltar que los protocolos que se están aplicando en el Hospital de Chancay como parte del proceso de vacunación son los que han sido emanados por el Ministerio de Salud. Ahí hay ciertas restricciones, por ello contamos nosotros con el apoyo de las Fuerzas Armadas, quienes en todo momento están al pendiente de este proceso de vacunación. Es por ello que todo este proceso de vacunación, tanto en el Hospital Chancay a nivel regional y a nivel nacional, están siendo transmitidos a través de los canales oficiales de cada institución. Bien, entonces, ya están procediendo a poder aplicar la vacuna contra la COVID-19 al doctor Mirko Molina Morote, médico traumatólogo de nuestra institución, ¿no? Quienes forman la primera línea de batalla contra la COVID-19. Esto ocurrió hoy en el... Bien, de esta manera entonces estamos iniciando esta vacunación y el personal de inmunizaciones está continuando con la vacunación al personal, tanto médicos, enfermeros, asistenciales, personal de obstetricia, quienes ya también están formando quienes van a conformar ese proceso de vacunación. Bien, vamos a pedir a la doctora Francesca Cabrera unas palabras luego de ese proceso de vacunación. Doctora, ¿cuál es la importancia, en su caso como médico uciólogo, de haber sido ya inmunizada con la primera dosis contra la COVID-19? Buenos días, ante todo. Buenos días a toda la población. Feliz, ¿no? Feliz con... Esto nos ayuda para tener la seguridad de que vamos a estar protegidos. La vacuna es segura. Somos científicos y sabemos de que se pasan bastantes procesos para llegar a este momento, ¿no? No, que la población no tenga miedo cuando le toque su momento, que se vacunen para poder disminuir el riesgo que tenemos. Estamos felices, hemos venido trabajando arduamente desde que empezó la pandemia, salvando vidas. Otras, desgraciadamente, no se pudieron, pero siempre con el mismo ímpetu desde la UCI. Estoy bastante, bastante feliz. Bien, doctora, muchas gracias por su palabra. Vamos a conversar también con la licenciada Enma Damaso Bazán, también personal de enfermería, quien ha participado de este proceso de vacunación. Enma, ¿qué decirle a la población luego de haber sido tú inmunizada como parte de este grupo de primera línea de batalla contra la COVID-19? Bueno, nosotros como somos personal de salud de primera línea, bueno, estamos priorizados dentro de los primeros, ¿no?, en poder vacunarnos, pero también animar a la población que tenga paciencia, que esta vacuna también va a llegar para ellos, ¿no? Y hay que concientizarnos, ¿no? Y ahorita también mantener las medidas de prevención, ¿no? Mantener el distanciamiento, el lavado de manos, que es muy importante, ¿no? Hasta que llegue supuestamente el momento en que llegue a vacunarse, ¿no? Bueno, y agradecer. Esto fue parte entonces de lo que correspondió a la vacunación de los médicos esta mañana en el hospital de Chancay. Vamos a escuchar, declaró el director del hospital, el doctor Carlos Pau, precisamente esta mañana, luego de la vacunación simbólica a los médicos. Vamos a presentarles esta parte donde precisamente declara el doctor Carlos Pau, director del Hospital de Chancay. Escuchen. Ya inició el Hospital de Chancay ese proceso de vacunación. Estamos vacunando a quienes forman la primera línea de batalla. ¿Qué decirle a la población?
Bueno, decirles que el hecho de que se inicie vacunando a al trabajador de salud debe darles la tranquilidad del caso. Hay un detalle que probablemente la población no se ha fijado, y es que cuando nosotros salimos de las puertas del hospital somos un poblador más como cualquiera de la ciudad. Por lo tanto, lo único que nos ha podido mantener a nosotros sanos para poder seguir cuidando la salud de los pobladores es el respeto estricto de las medidas de cuidado. Es lo único que hemos tenido nosotros como un arma para podernos mantener sanos y darle salud a la población. Ahora sentimos que con la aplicación de estas vacunas con nosotros, no solamente eso nos va a seguir sirviendo, sino que ahora la vacuna nos va a dar mayor tranquilidad y mayor seguridad para poder seguirles dando a la población todo el esfuerzo que todos los días hacemos para que puedan estar saludables también. Este proceso de vacunación en el caso del Hospital de Chancay y a nivel de todos los hospitales se está llevando a cabo en base a una lista que ha enviado el propio Ministerio de Salud, y además a eso se está vacunando. Así es, hay una lista que ha venido de acuerdo a una serie de información que nosotros manejamos como instituciones. Ha venido ya, las vacunas vienen con nombre y apellido, de tal manera de que estamos respetando todas esas cositas para poder llevar todo el proceso de vacunación en orden. Y ya se están haciendo las coordinaciones en caso del personal que no haya llegado su nombre en esa lista, ¿cuándo o en qué periodo se estaría vacunando? Estamos viendo justamente con las coordinadoras porque hacer un documento para poder sincerar ciertos nombres que a decir verdad, siempre va a pasar esto de que llega un nombre de un médico que probablemente ya no está con nosotros también, ¿no? Así que estamos haciendo todas las gestiones necesarias para que finalmente se puedan vacunar todos los trabajadores de salud que lo requieran. En el caso del personal que hoy se está vacunando, ¿ellos van a completar la segunda dosis con este lote o se va a esperar que llegue el siguiente lote? No, la información que nosotros tenemos es que las 434 vacunas que han llegado es para la primera dosis, de tal manera que para la segunda dosis deberían venir nuevamente 434 vacunas más para poder completar la segunda dosis después de la tercera semana. Doctor, como mencionábamos ayer, pese a que ya contamos con estas vacunas y el personal inclusive que ya ha sido inmunizado, igual tiene que continuar con la medida de prevención utilizando la mascarilla, el lavado de manos. Por supuesto, ayer me preguntaba justamente un amigo de la prensa y me decía, después de haberse vacunado, ¿cuántos días tienen que pasar para yo poder andar sin mascarilla? Hay ciertos conceptos que definitivamente no son los correctos. El hecho de que nos vacunemos no significa que voy a poder comenzar a descuidarme, a andar sin mascarilla o no lavarme las manos o juntarme con las personas que no debo. Los cuidados tienen que continuar tal cual, usar la mascarilla, el lavado de manos, el alcohol, el distanciamiento, absolutamente todo igual. Lo único que va a hacer la vacuna es darnos esa protección inmunológica que necesitamos para poder evitar los casos graves, ¿no? Al igual que a nivel nacional, usted también ha realizado las coordinaciones, vemos que hay personal de la Contraloría, hay personal de las Fuerzas Armadas que también están resguardando las vacunas en el hospital. Sí, esto tiene todo un protocolo de cuidado, todo un protocolo de orden, de aplicación, y todo un protocolo no solamente del guardar las vacunas que estén adecuadamente a la temperatura que se requiere y todo esto. Yo creo que es saludable, bastante saludable que la Contraloría esté presente en este tipo de actos porque nos da, primero que nos da a nosotros la tranquilidad de que se sepa de que estos procedimientos se hacen de manera ordenada y de manera seria sobre todo. Imagínense, si no hubiera este tipo de control, yo creo que el proceso de vacunación se convertiría en algunos lugares en todo un desorden, toda vez que hay muchas ansias, mucha expectativa con la llegada de las vacunas. Ayer mismo hemos tenido que recoger las vacunas con la compañía de la policía, y una vez que llegaron acá el ejército vino y las custodia hasta el término del proceso que va a ser al tercer día. Yo creo que el hecho de que intervengan más instituciones para poder salvaguardar el uso adecuado del insumo, yo creo que va a ser siempre más saludable. Bien, doctor, para finalizar, ¿qué decirle a la población que también está a la espera de estas vacunas? Que va a llegar para que comencemos a vacunar. Después que vacunemos al personal de salud, la población debería comenzar a vacunarse también. Lo único que nos va a servir y que nos va en algún momento salvar de situaciones graves del COVID va a ser de que la gran mayoría de los pobladores esté debidamente vacunado cuando esto llegue. O sea, en pocas palabras, el día que llegue la vacuna para la población deberíamos vacunarse, pero de manera inmediata. Bien, doctor, muchas gracias. Bueno, de esta manera entonces ya el hospital le echa.
correspondiente al hospital de Chancay esta mañana, que han iniciado ya la vacunación a los médicos y al personal de salud. Vamos inmediatamente con información desde Huaral con Boni Salvador. Adelante, Boni, adelante. Adelante, Boni, ¿me escuchas? Adelante. Adelante, te escuchamos. Bien, bien, ¿cómo estás, Gina? Muy buenas tardes. Retomando nuevamente nuestra información desde la provincia de Huaral, en esta oportunidad desde las principales arterias, muy cerca a lo que es la Plaza de Armas. ¿Cómo luce a esta hora a Huaral? Bueno, se ve presencia de lo que es el comercio informal hasta la fecha. Todavía la gente persiste en expender sus productos en el exterior y por zonas bastante cerca a lo que es la Plaza de Armas. Este hecho también se viene viviendo a nivel nacional, ¿no? Siempre vemos en las noticias, se podría decir, tanto dura lucha contra el COVID y dura lucha para poder controlar el comercio informal en todos los lugares. Toda vez que las personas que se apoderan de las calles tengan necesidad de trabajar o no, aquí en Huaral, cabe precisarlo, se les está dando un espacio para que ellos puedan trasladarse y desde ahí vender los llamados mercados itinerantes. Esto se viene hasta el día de hoy abasteciendo. El municipio provincial hace campañas intensas para poder captarlos y hacerlos entender a dónde se deben trasladar, pero ello no ocurre, ellos persisten en esta situación. Aquí, por ejemplo, esta zona de lo que es la empresa Enel, siempre está alrededor lo que son los productos de papas rellenas, protector facial, y ellos están en grupo. Ahí las imágenes me acompañan, están en grupos, ellos están con las mascarillas más puestas, están en distintas situaciones que de verdad las personas podrían preguntarse por qué la ley para ellos no es igual, ¿no? Si tú no puedes salir por estar en cuarentena focalizada, si tú pagas tu multa por caminar de a dos, si tú pagas tu multa por no usar correctamente la mascarilla y este distanciamiento, ¿por qué con ellos la ley no se aplica? Aparte de estar en la calle ocupando un lugar público, tampoco se les puede realizar este tipo de actos y desmultarlos, porque la gente también siempre sale a la defensiva diciendo cómo lo van a pagar, si son ambulantes y que tienen que trabajar. Entonces, una serie de controversias se vive. Y qué difícil poder controlar esta situación, qué difícil que el ambulante hasta la fecha no pueda entender que la pandemia amerita. Ellos, a mi parecer, se creen inmunes a esta situación para que estén así de desafiantes a este virus sin la mascarilla, entre dos, tres y en la calle. Entonces, ¿cómo poder controlar esta situación, no? Por otro lado, aquí en Huaral se continúan implementando y se está intensificando lo que son los operativos de tránsito. Están aplicando, debido a esta cuarentena focalizada, el tema de el protocolo para los mototaxistas. Ellos tienen que, aparte de portar todos los documentos para que eviten ser trasladados al depósito, necesariamente portar el chaleco que identifique su asociación de la mototaxi. Si no, también del mismo modo van a continuar con este proceso y van a ser derivados al depósito municipal con la respectiva papeleta, porque hoy en día es un requisito indispensable para que ellos puedan transitar y trabajar aquí en la provincia de Huaral. Como se observa, las mototaxis y los taxis, vehículos taxis, son en su mayoría de los más permitidos que están circulando por la provincia de Huaral, ¿no? Ellos están, por así decirse, con el tema de los pases laborales, de los permisos, para que al menos sean ellos los que están trabajando en esta cuarentena focalizada. Cuarentena focalizada que ahora se ha extendido, ¿no? Ha salido hablando la ministra, el consejo, y han dicho que hasta fines de febrero vamos a continuar, e incluso han pronunciado el nombre de la provincia de Huaral dentro de las regiones que aún van a continuar acatando esta medida.
pero lo que también nos llama la atención es que todavía no está en lo que es este decreto en redes, ¿no? Ya dice que se los ha facilitado solamente a los medios que estuvieron, a los medios nacionales que acompañaron en esta conferencia el día de ayer, y todavía va a estar a partir del sábado, porque se empieza a aplicar desde el lunes. Y por lo que hemos podido entender, porque lo explicó detalladamente, es que a partir del lunes, efectivamente, ya nadie va a poder salir. O sea, es una cuarentena total la que se va a vivir, solo las personas que tengan el pase laboral. Que dicen, según se había estado entendiendo, el hecho de 6 de la mañana a 6 de la tarde, la gente lo había estado entendiendo, que pueden salir de 6 de la mañana a 6 de la tarde, lo había estado entendiendo las personas, pero ella ha explicado que no, que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, solo pueden transitar aquellas personas que trabajen, ¿no? Con el respectivo pase laboral. Y bueno, vamos a estar a la expectativa entonces de cómo será esta, el lunes, esta nueva semana laboral, tras un nuevo decreto con nuevas reglas emitidas para la población de Huaral. Para ampliar un poquito más lo que ha ocurrido hoy aquí en Huaral, y que en breve, Gina, vas a presentar este informe del Hospital San Juan Bautista de Huaral. El Hospital San Juan Bautista de Huaral realmente viene siendo escenario de bastante controversia, porque el tema de la planta de oxígeno es algo que preocupa bastante a los huaralinos, y hecho que es criticado. Critican bastante esta gestión del director, del doctor Medina, porque los guaralinos sienten que les están quitando su oxígeno, ¿no? ¿Por qué tanta demora en poder abastecer a un guaralino? ¿Y por qué sí se lo pueden llevar hacia otra provincia o al mismo distrito de Chancay? La gente tiene un desconocimiento total sobre este abastecimiento de oxígeno, que lo explica el director del hospital, que lo explica Rieta. Ellos nos explican en esta entrevista que vas a presentar en breve cómo está la situación y por qué esta ayuda necesaria a los hermanos de otra provincia, ¿no? Que no se debe tomar como que sí, Huaral trabajó en un oxigenatón para obtener su propia planta. Pero en esta época de pandemia, amigos, hay un huaralino en todas las provincias. Hay un huaralino en Cañete, hay un guaralino en Barranca, hay un guaralino en Huacho, y viceversa. Y lo que debemos tratar de entender es que también hay órdenes exclusivas, ¿no? Hay órdenes de la región, hay un pedido por parte del gobernador para poder apoyar a esta hermana provincia de Cañete, que no cuenta con una planta de oxígeno, que lamentablemente no se preocuparon por hacerla, pero quizás en lo que se pueda aportar hay que hacerlo, ¿no? Ya Chancay también va a contar su planta de oxígeno, y esto va a hacer que Huaral ya termine de hacer más llenados para el distrito. Más bien todo lo contrario, con este aporte que hace Chancay van a poder continuar haciendo más llenados de balones de oxígeno, y así vamos a poder continuar abasteciendo a toda la provincia y los demás distritos, que es lo que se quiere. Hablan de un booster, que se debe adquirir un booster para poder abastecer a más personas, y en todo caso esa propuesta está ahí, ya el consejero ha tomado esta acotación y seguramente lo va a elevar a las instancias respectivas para que se tome en cuenta la compra de un booster. Y así Huaral cuenta con una planta de oxígeno bastante amplia, y de este modo podría seguir ayudando tanto a Huaral y a los demás distritos, que es lo que se requiere, ¿no? Los vamos a dejar con este video, ya ahí Gina los va a presentar para que se comprenda toda esta situación que viene ocurriendo aquí en la provincia de Huaral. Gina, es la información que hoy hemos podido encontrar recorriendo las calles de Huaral. Sí, Bonnie, muchísimas gracias también por mostrarnos las calles de Huaral, cómo se encuentran a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, hasta mañana. Bien, adelante en estudio. Muchísimas gracias. Teníamos ahí entonces la información en vivo y en directo desde las calles de Huaral con Bonnie Salvador, y lo que ella nos anunciaba, ¿no?
Esta mañana, el consejero regional, el señor Jorge Arrieta, vecino del distrito de Chancay, precisamente estuvo en el Hospital San Juan Bautista de Huaral, y eso es lo que queremos presentarles a continuación, precisamente el momento en que él llega a la planta de oxígeno, que es la que está dotando este elemento a la población o a los pacientes, no solamente de Huaral, sino también de otras provincias de nuestra región. Vamos a presentarles precisamente esta parte donde el consejero regional ingresa al hospital de Huaral, o a la planta de oxígeno del Hospital San Juan Bautista de Huaral. Veamos. De la planta de oxígeno aquí en Huaral, donde en el interior se encuentra el consejero Arrieta y el director, quienes están constatando in situ cómo es, se tiene llevando a cabo el funcionamiento de esta planta de oxígeno. Vamos a acompañarlos también nosotros con las imágenes que a esta hora podemos alcanzar para todos ustedes. En declaraciones, el director, que bueno, se viene constatando el debido funcionamiento y llenado de los balones de oxígeno. Vamos a tratar de conversar también con el consejero, quien está ultimando detalles de todo lo que viene ocurriendo aquí a esta hora. Bien, vamos a esperarlos afuera para poder alcanzar sus declaraciones. Consejero, ¿viene funcionando? Bien, vamos a... están adentro. Está conversando con el responsable del oxígeno. Buenas tardes, o en el transcurso, porque la atención para la entrega es de 8 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche. La entrega, ¿no? 6 o 7 de la noche. Sí. Después ya no hay entrega. Ya no, salvo emergencia. Salvo es la única facilidad. Si hay una emergencia, ya hacemos una pequeña excepción. Yo creo que no, porque si no tiene problema alguno, Entonces, vamos al compromiso, mañana viene más personal a ayudarnos. ¿Ya? Quiero que sigan trabajando. Por ahora, quiero que trabajen las 24 horas de los 7 días. No se preocupe. ¿Ya? Y cada 3 días hay un empresario guaralino que ya conversé que le va a entregar un tanque de agua para ustedes. ¿Ya? Listo, entonces no hay problema. Consejero, se tiene que priorizar este apoyo para la población de Guaral. ¿Está disponiendo estas situaciones para mejor atención? ¿O está en todo caso la consulta de educación? No, yo no puedo ordenar. Lo que hago es fiscalizar y sugerir. El ordenar se me estaría llevando, claro, eso es lo que hemos visto, una vacancia. ¿No? Pero lo que usted ha señalado es que mañana viene personal, ¿está disponiendo usted o usted tiene una información de repente ya más adelantada? Que mañana viene personal para que hagan el trabajo. Usted está señalando que viene personal que mañana. Que estoy viendo que hay seres humanos que están trabajando. Ajá. Han estado hasta la 1 de la mañana. Claro. Y necesitan descansar también las personas, pues. Entonces necesitamos más personal. Pero se cambia el turno de repente. La alcaldesa de Chancay está mandando, ajá, está costeando una persona, un técnico, para que apoye en esta planta. Uh-huh. De igual manera, conversé con el doctor Pau, mi solidaridad con el doctor Pau, porque en este momento la señora se encuentra muy delicada y él tiene que estar en el hospital. Bueno, vamos a solicitar y ver a su familia, que es lo más importante también para él. Consejero, entonces, el hospital de Chancay también va a dar un personal para el hospital de Huaral, para que esta planta no pare. Uh-huh. Y en este momento, a su vez, quiero rendir mi homenaje a quien fue en vida un hermano para mí, y miembro de la Asociación de Periodistas de Huaral, a don Jaime Pellón Montalbán,
Caimito, dulce sueño, descanse en paz, mi hermano. Consejero, víctima de este COVID. Consejero, hoy se ha hablado de traslado de balones de oxígeno a Cañete. ¿Usted está de acuerdo de que se haya dispuesto por parte del gobierno regional, según nos confirma el director del hospital de Guaral? Bueno, amigos, continuamos con la entrevista al consejero sobre esta inspección. ¿Se está cumpliendo con abastecer a Guaral y quedarse un excedente? No hay problema en apoyar a otras provincias, como los pacientes que yo mismo he tramitado con el director de salud desde Huacho, llevarlos a Cañete. ¿Saben por qué? Porque el virus no te pide el DNI para decirte de dónde vienes o quién eres. No, y Cañete es parte tengo en este momento pacientes en Chancay, 2 de Huacho, 6 de Guaral, 5 de Chancay, y acá ha aumentado un 30 o 40% anoche. Vamos, y eso rebota en la calidad de oxígeno. Por eso, que nos quede claro que el consejero regional de Guaral está de acuerdo también en que si hay que compartir el oxígeno. Yo le voy a dar una explicación. Le voy a explicar lo siguiente. ¿Usted está de acuerdo también? Estoy de acuerdo en que el virus no avance. No, y le voy a explicar por qué. Con una respuesta lógica. Cuando se hace el oxigenetón que ustedes apoyan, ¿dónde se hace el oxigenetón para comprar la máquina? En Guaral y en Chancay. ¿No es cierto? ¿Por qué? Si nosotros concentramos toda la fuerza en el hospital San Juan Bautista, el hospital va a colapsar. Necesitamos descentralizar. Esta es una guerra contra un virus invisible. Necesitamos habilitar centro de aislamiento en Aucayama. Necesito un centro de aislamiento en Acos. Necesito reabrir el centro de aislamiento en Chancay, porque todos los chancayanos, guaralinos de Aucayama, están yendo al centro de aislamiento de Guaral. ¿Qué va a pasar? Que la gente va a estar tirada en las calles. No se trata en este momento de decir, porque el virus no pregunta quién es el alcalde, no pregunta de dónde eres ni dónde naciste. El virus nos está atacando. Entonces hay dos formas de actuar, como se está actuando en este momento o como se va a actuar a partir de este momento, y por otro lado, cuidándonos, usando la mascarilla, distanciándonos, lavándonos las manos, porque no hay vacuna. La vacuna que ha llegado, que ha mandado el gobierno central, no alcanza ni para el 10% de la población, y va a pasar por lo menos un año hasta que podamos vacunarnos todos. Entonces necesitamos también que la población nos apoye, que comience a contribuir. En este momento voy a ir a Chancay, porque Chancay, la ampliación está cerrada y los pacientes están al aire libre. Dice que tienen que venir el martes una persona para su inauguración. ¿Cuántos muertos necesitan para inaugurar una obra? Tiene que entrar en funcionamiento el día de hoy. Las declaraciones entonces del consejero regional, quien ha llegado hasta el nosocomio guaralino para poder constatar in situ el funcionamiento de la planta de oxígeno. Ya dio su posición acerca de todo lo que viene ocurriendo aquí en la provincia de Guaral con lo que es la planta de oxígeno y el abastecimiento de ello a todos los necesitados. Bien, amigos, vamos a entrevistar también al director Medina con respecto a esta situación de lo que viene ocurriendo aquí, a ver si es que ya están ultimado, ¿no?, la situación con el consejero regional. ¿Cuál es la situación aquí en la planta de... No sé si podemos pasar realmente con ustedes y podamos ver, ¿no? A ver, ya, para nuevamente explicarles. Aquí en esta infraestructura hay dos plantas de oxígeno. Una planta de oxígeno del Oxigenatón, de la sociedad civil, que la han hecho con forma conjunta con un grupo y que está directamente enlazada con la red, que ustedes ven allá, a UCI COVID y hospitalización COVID. Eso es exclusivamente lo que está trabajando la planta del Oxigenatón para la hospitalización COVID y la UCI COVID. La planta del gobierno regional que está para este lado, ustedes lo han visto, tiene el compresor booster que exclusivamente es para el llenado de balones.
Entonces lo digo categóricamente, es para el llenado de balones la planta del gobierno regional. Claro, pero a lo que... Bien, amigos, son declaraciones del director Medina y lo que viene ocurriendo aquí en el Hospital San Juan Bautista de Guaral. Vamos a dar pase a estudios. Adelante en estudios. La información relacionada a esto, a esta intervención precisamente del consejero Jorge Arrieta hoy en la planta de oxígeno de Guaral. Por supuesto que hoy todo el programa casi ha sido en torno al tema de salud. La problemática es realmente muy difícil de pasarla todos los días. Los médicos, el personal de salud, las enfermeras saben lo que está sucediendo en el interior. Los familiares de los afectados saben muy bien cuál es la situación del sector salud, no es una exageración, no le estamos mintiendo, las personas infectadas son reales, los fallecidos son reales, y por favor hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Hemos conversado con algunas personas que ya han tenido la enfermedad, que han pasado por estos problemas y realmente no se lo desean a nadie, ¿no? Así que una gripe la podemos tener cualquiera, pero esta infección es realmente terrible, sobre todo si tenemos otros problemas de salud. Así es que hay que tener mucho cuidado. Cuando tengan la primera fiebre, no lo piensen dos veces, traten de solucionarlo, no dejen que pase más la fiebre. Cuando le empiecen a doler la espalda, que generalmente es por el dolor de los pulmones, háganse ver inmediatamente. Si tienen la posibilidad, sáquense una placa radiográfica, por favor atiéndase lo más pronto posible, y por supuesto usar la mascarilla, por favor. El día de ayer veía a una amiga que aprecio mucho sin la mascarilla, y no me quedó otra que decirle que por favor use la mascarilla, estando acá dentro de la urbanización San Francisco, no somos inmunes, así que por favor usen la mascarilla, es casi una súplica la que hacemos, porque la situación en Chancay está grave, el contagio está muy fuerte en Chancay, y por favor no saquen a los niños, efectivamente, no saquen a los niños, es terrible ver a un niñito enfermo, y da mucha pena, ¿no? Su evolución, sobre todo si tiene otra enfermedad, que es igual casi que el adulto, ¿no? Si no tienes ninguna enfermedad la vas a pasar bien, pero si tienes otra enfermedad, muchos hay pacientes que han sido curados del cáncer por diferentes motivos en diferentes años, pero igual si te ataca la enfermedad realmente va a hacerte muchísimo daño. Así es que por favor, muchísimo cuidado con la familia, con las personas que estimamos, usen la mascarilla si es necesario dentro de su casa, si consideran que así van a proteger a su familia, úsenla dentro de su vivienda. No, nadie tiene ya por qué asombrarse de que tu hermano, tu sobrino, tu amigo más cercano, tu abuelo, está con el COVID. Así es que hay que más bien rezar por aquellas personas para que se restablezcan en su salud. Realmente ver fallecer a personas por esa enfermedad es muy triste. Así que por favor, desde aquí hacemos un llamado desde nuestro histórico distrito de Chancay. Finalizamos, Líder Noticias. Muchísimas gracias por su preferencia. Cuídense mucho, por favor. Adelante, estudios.